Hola, 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 saludos mis bellos y hermosos estudiantes, espero, ¿verdad?, que se encuentren muy bien en sus hogares, ¿verdad?, sanos, ¿verdad?, cuidándose mucho junto a su familia. Vamos a comenzar nuestra clase de estudios sociales, así que es importante que si vamos para una clase hay que estar, mire, bien atentos a la clase para poder aprender. Vamos a tener todos nuestros materiales listos, ¿verdad?, las actividades que tenemos que realizar para esta clase. Hoy vamos a estar hablando de un tema nuevo del capítulo 7, pero vamos a repasar los dos temas anteriores que nosotros hablamos en las clases pasadas, ¿verdad? Y el primer tema que tocamos en el capítulo 7 fue el de la comunidad, ¿verdad? Nos dice que nosotros vivimos en una comunidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de comunidad, ¿verdad?, nos referimos a un grupo de personas que viven en un mismo lugar, ¿verdad? Y nosotros vivimos junto a otras personas, ¿verdad? Junto a ese grupo de personas, ¿verdad? Esas personas viven a nuestro alrededor. Donde nosotros vivimos, tenemos vecinos, ¿verdad? Y todas esas personas que están cerca de nuestro hogar, ¿verdad?, son nuestros vecinos, son personas, ¿verdad?, que viven junto a nosotros, ¿verdad? Son parte de nuestra comunidad, ¿ok? Y en nuestra comunidad hay muchas cosas. Hay escuelas, hay edificios del gobierno, hay parques para divertirnos, ¿verdad? Hay supermercados para comprar comida, hay tiendas de ropa. Así que en nuestra comunidad podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿ok? Y por eso es verdad que cuando salimos de nuestra casa y vamos al pueblo, podemos encontrarnos con algún vecino o quizás vamos a la tienda que está en el mall, ¿verdad? O vamos al supermercado a comprar algún tipo de, ¿verdad?, de comida que nos hace falta en el hogar, pues en ese momento nos podemos encontrar algún vecinito o alguna persona, ¿verdad?, que vive cerca de nosotros y nosotros conocemos, ¿verdad?, porque vivimos en comunidad, ¿verdad?, y todos, ¿verdad?, nos ayudamos, nos conocemos, ¿verdad? Y es importante que nosotros, si vivimos en comunidad, debemos de ser buenos vecinos, ¿verdad?, que eso también lo hablamos, ser buenos vecinos, ¿verdad?, y ayudarnos todos, ¿verdad? Porque tu vecino quizás necesite tu ayuda en algo y tú puedas ayudarle. Pues mire, vamos a ayudarlo, vamos a ver cómo le podemos ayudar a resolver ese problema. Al igual ese vecino, en un momento en que tú necesites ayuda, te puede ayudar. Así que por eso es importante ser un buen vecino en la comunidad, ¿ok? También estuvimos hablando de que en nuestra comunidad hay líderes, ¿verdad? Toda comunidad necesita un líder, ¿verdad?, que nos ayude a poder vivir en comunidad, ¿verdad? Porque siempre en las comunidades hay situaciones y problemas que resolver, ¿verdad? Y es importante tener una persona que tenga un buen liderazgo, ¿verdad?, y sepa dirigir a las personas por el buen camino para resolver esa situación, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos en nuestro pueblo un líder, ¿verdad?, que se llama el alcalde, ¿verdad? Y el alcalde es el que se encarga de dirigir, ¿verdad?, esa comunidad, ese pueblo, ¿ok? Y él va a ver las necesidades que hay en su pueblo, en su comunidad, y va a intentar buscar la manera, ¿verdad?, de tener los recursos necesarios para resolver esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, si una persona no tiene un hogar, no tiene casa donde vivir porque la casa la perdió por alguna situación, pues es deber, ¿verdad?, de esa persona, de ese líder, ayudarle, ¿verdad?, darle los fondos, darle dinero o darle algún hogar, ¿verdad?, donde quedarse esa persona, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay más. Hay gente que está sin comida, hay personas que no tienen, ¿verdad?, agua, no tienen ropa. Así que es importante ver las necesidades de la comunidad, ¿verdad?, como líder, ¿verdad? Por eso es bueno que la comunidad sepa escoger un buen líder, una buena persona que lo sepa dirigir. Pero también hay un líder máximo que es el gobernador, y el gobernador es el que se encarga de gobernar, ¿verdad?, de dirigir a Puerto Rico entero, a todas las comunidades, ¿ok? ¿Verdad? Los alcaldes le ayudan al gobernador a dirigir a Puerto Rico, ¿ok? Pero quien
tiene la última palabra es el gobernador, ¿verdad? Y quien le da esas ayudas a los alcaldes para que puedan ayudar a la comunidad, ¿verdad? Es el gobernador, ¿okay? Así que es importante, ¿verdad? Que en esa figura máxima, ese gobernador también sea un buen líder, una persona que no sepa dirigir, ¿verdad? Pues ya nosotros habíamos trabajado eso en las clases anteriores. Hoy vamos a estar hablando de un tema nuevo y está aquí en verde y dice: ¿dónde viven las familias? ¿Dónde viven las familias? Vamos a ver, y dice: Puerto Rico es una isla, una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. ¿Qué es una isla? Mire, una porción de tierra, ¿verdad? Un pedazo de tierra pequeño, ¿verdad? No tan grande, ¿verdad? Un pedazo de tierra. Hay unos que son más grandes, otros más pequeños. Puerto Rico es de las grandes, la más pequeña, ¿ok? Y está rodeado de agua, ¿verdad? Eso tiene que tener esa característica para ser una isla, ¿verdad? Para ser una isla, ¿ok? Así que por eso es que Puerto Rico le dicen una isla, ¿por qué? Porque es un pedazo de tierra que tiene agua a todo su alrededor, ¿ve? Está rodeado de agua. Y dice: algunos pueblos de nuestra isla están localizados en la costa, cerca del mar, ¿ok? Así que esos son los pueblos que están en la costa, ¿bien? Míralos aquí, todos estos pueblos que están pegaditos, ¿verdad? A donde el mar rodea la isla, ¿verdad? Son los pueblos de la costa, ¿verdad? Están cerca del mar, ¿verdad? Como dice ahí, cerca del mar, son pueblos de la costa. Y dice: otros se encuentran en la montaña del centro, ¿verdad? Así que hay otros pueblos, mire, que no están acá en la costa, mire, están aquí en el centro de la isla, en el centro, ¿verdad? Que son pueblos más, ¿verdad? Con mucha vegetación, ¿verdad? Con bosques, porque están, mire, en el centro de la isla, ¿ok? Pero también, mire, hay otros pueblos, mire, que son islas, como Vieques, ¿verdad? Mírenlo aquí, como Vieques y Culebra. Hay otros pueblos que son, ¿qué? Islas. Y mírenlos aquí, ¿ve? Que no son parte de la isla grande, ¿verdad? Son islitas, ¿verdad? Que son aparte, pero siguen siendo parte de Puerto Rico, ¿verdad? Son pueblos de Puerto Rico, ¿ok? Lo que es Culebra y Vieques, ¿ok? Y se le llaman, ¿verdad? Pequeñas islas por eso mismo, porque son, ¿verdad? Pequeñas porciones de tierra, ¿verdad? Separadas de la isla grande, rodeadas de agua, ¿ok? Rodeadas de agua, ¿ok? Y dices: si tu familia quiere viajar a un pueblo lejano, puede usar un mapa, ¿ok? Para nosotros saber dónde estamos necesitamos un mapa. Hoy en día, ¿verdad? La tecnología ha avanzado tanto que utilizamos, ¿verdad? Lo que es el GPS en el celular. Que el GPS, ¿verdad? Es un mapa electrónico, ¿ok? Es un mapa electrónico. Ahí está todo, ¿verdad? Lo que existe, ¿verdad? En el mundo, todas las porciones de tierra, ¿verdad? Las carreteras, hay diferentes formas de verlo, ¿verdad? Ahí tienen los distintos mapas y es más fácil de utilizar. Antes, ¿verdad? Lo que utilizaban era el papel, ¿verdad? El mapa en papel. Y eso es lo que guiaba a las personas a los diferentes lugares. Cuando tú no sabías dónde estaba un lugar, tú buscabas un mapa, ¿verdad? Y hoy en día, como dije, lo necesitas como quiera. Hay lugares que nosotros no conocemos, pues, pero hoy en día lo que utilizamos es lo que es el GPS en el celular, que nos ayuda más todavía, ¿verdad? A llegar bien a los lugares y mucho más rápido, ¿ok? Pero un mapa, ¿verdad? Es algo parecido a esto que está aquí, ¿ves? ¿Dónde está la isla, ¿verdad? Esto es un tipo de mapa, ¿ok? Donde aparece la isla, mira, y tiene las divisiones políticas, que las divisiones políticas es las divisiones de los pueblos, mírelo aquí, ¿eh? Cuando dice político, ¿verdad? Un mapa político es que tiene que las divisiones de los pueblos, ¿ok? Y dice: un mapa es un dibujo plano de la tierra, ¿ok? Un mapa es un dibujo plano de la tierra, ¿verdad? Está en un papel, así que está plano, ¿verdad? Y es un dibujo de la tierra.
Y dice, los mapas indican los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Míralos aquí en el mapa, ¿verdad? Que más adelante vamos a saber el nombre de esto que está aquí, ¿verdad? Que se le dice Rosa de los Vientos, ¿verdad? Entonces, la Rosa de los Vientos, ¿ok? Y la Rosa de los Vientos, ¿verdad? Siempre está marcando los cuatro puntos cardinales en un mapa. Míralo aquí, ¿verdad? Como si fuera una estrellita. Y tiene arriba el norte, ¿verdad? Que el norte sería, mire, esta parte de arriba de la isla, el norte, ¿verdad? Sur, el sur es la S que está aquí abajo, ¿verdad? Que sería la parte de abajo de la isla, sur, ¿verdad? Sur. Así que tenemos norte, sur, norte, sur, norte, sur, ¿ok? Y luego los extremos, ¿verdad? Que en este ladito que está aquí tenemos la E de este, ¿ok? Este lado es este, este. Y el lado que nos queda al otro extremo es oeste, oeste. Así que mire, norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Ahí están los cuatro puntos cardinales. Y dice, estas son las direcciones básicas que usamos para viajar. ¿Ok? Importante saber dónde queda el norte, el sur, el este y el oeste del lugar donde estamos, porque eso nos dice, ¿verdad? Una, no, o sea, nos dice para dónde ir correctamente, ¿ok? Si nosotros vamos a ir a un pueblo del norte, nosotros tenemos que saber en qué área es el norte de ese lugar, ¿verdad? Para saber y dirigirnos bien, ¿verdad? Al lugar al que vamos, ¿ok? Por ejemplo, si fueras desde Mayagüez, mírelo aquí, desde Mayagüez. En la costa oeste, ¿verdad? Que es esta costa, la oeste, hacia Ay Bonito, en el centro, irías hacia el este, ¿ves? Si tú vas desde Mayagüez, ¿verdad? Hacia un pueblo que está aquí en el centro de la isla, que es Ay Bonito, en carro, pues tienes que dirigirte, mire, hacia el este, ¿verdad? Hacia el este de Puerto Rico, ¿verdad? Que el este es este ladito, ¿ok? Así que tienes que dirigirte. Si tú te diriges hacia el sur, ¿llegarías al pueblo? No, porque mira, aquí no hay nada. Si te diriges al norte, tampoco podrías llegar al pueblo, porque mire, Ay Bonito está acá, no está acá en el norte, ¿verdad? Así que tienes que dirigirte, mire, hacia el este y ahí vas a encontrar el pueblo. Por eso es importante saber los cuatro puntos cardinales y cuando estamos en un lugar, ¿dónde queda el norte, el sur, el este y el oeste, ¿ok? Ahora, ya habiendo discutido eso, vamos a ir al PACE a realizar la actividad del día de hoy, ¿ok? Y aquí nos encontramos, ¿verdad? En la página que nos toca del PACE. Dice, ¿verdad? El nombre del capítulo en el que estamos, el tema que estamos discutiendo de ese capítulo, dónde viven las familias. Y la página 106, ¿ok? Y vamos a comenzar con la primera. Y dice, Puerto Rico es una blanco. ¿Qué es, pues, Puerto Rico? ¿Una qué? ¿Pastilla, pera o isla? ¿Qué es? ¿Pastilla, pera o isla? ¿Qué sería Puerto Rico? ¿Una qué? Muy bien, es una isla. Así que mire, yo voy a circular la palabra isla que está aquí y la voy a escribir. Isla. Ahí está, una isla. Puerto Rico es una isla. ¿Qué isla dijimos que es? Una porción de tierra rodeada de agua, ¿ok? Y dice, algunos pueblos de nuestra isla están localizados en la qué, ¿verdad? ¿Dónde están localizados algunos pueblos en la isla? ¿Verdad? ¿En la costa, pradera o bosque? ¿En la costa, pradera o bosque? ¿Dónde? Muy bien, en la costa. ¿Por qué? Porque hay pueblos que están, mire, cerca del mar, en la costa, ¿verdad? Y si están cerca del mar, están en la
Costa, son pueblos de la costa o costeros. ¿Ok? Ahí está, y lo escribimos. La número 3 dice, otros pueblos se encuentran en las Blanco del Centro. Otros pueblos se encuentran en las Blanco del Centro. ¿En las que se encuentran? En las costas, montañas o escuelas. Costas, montañas o escuelas. ¿En dónde? Muy bien, en las montañas. En las montañas. Así que mire, lo circulamos y lo escribimos aquí. Montañas. Ahí está. ¿Ok? Vamos a la próxima aquí. La 4 dice, otros son blanco como Vieques. Otras son blanco como Vieques. ¿Qué son? Bosques, costas o islas, ¿verdad? Otros pueblos que son también bosques, costas o islas, ¿qué son? Muy bien, islas, ¿verdad? ¿Se acuerda de Vieques y Culebra que no pertenecen a la Isla Grande, ¿verdad? Son islitas aparte, pequeñas, ¿verdad? Pues otros pueblos son islas, ¿verdad? Muy bien. La próxima aquí dice, la número 5, un blanco es un dibujo plano de la Tierra. Un blanco es un dibujo plano de la Tierra, ¿verdad? ¿Un qué? ¿Un papel, mapa o cuadro? Papel, mapa o cuadro. ¿Un qué? Vamos a ver. Muy bien, excelente. Mire, un mapa es un dibujo plano de la Tierra, ¿verdad? Así que lo circulamos y lo escribimos aquí, mapa. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es lo que utilizamos para ver, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Y la número 6 dice, los mapas indican los cuatro blancos. Los mapas indican los cuatro blancos. ¿Los qué? ¿Los cuatro qué? ¿Puntos cardinales, bosques o pueblos? ¿Puntos cardinales, bosques o pueblos? ¿Cuál sería la correcta ahí? Muy bien, excelente. Puntos cardinales. Dijimos que se llaman puntos cardinales, ¿verdad? Así que lo circulamos. Y lo escribimos aquí, puntos cardinales. ¿Verdad? Y los puntos cardinales que son norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Así que eso nos lo indican los mapas, los puntos cardinales, para nosotros saber dónde estamos, si estamos en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, ¿ok? Así que nada, mis amores, ahí terminaríamos ya con la actividad de la lectura que discutimos hoy, del tema de hoy, que es dónde viven las familias. Así que, nada, vamos a seguir estudiando este material que estamos comenzando, ¿verdad? Importante que siempre repasen y estudien lo ya realizado. Así que nada, mis amores, me despido, será hasta la próxima clase. Un fuertísimo abrazo, Dios me los bendiga siempre.